El registrador de La Paz, César Osvaldo Morales López, señalado de pertenecer a una red dedicada a la falsificación de cédulas a personas extranjeras, seguirá privado de la libertad. El juzgado quinto penal del circuito de Valledupar negó la apelación de la imposición de medida de aseguramiento. Esta decisión también cobija a tres procesados más por este accionar delictivo, quienes también apelaron la medida. El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar resuelve primero confirmar la decisión adoptada el 27 de septiembre de 2024, por medio de la cual el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar impuso medida de aseguramiento privativa de libertad en centro de reclusión a los señores Duque Beltrán, Morales López, Gutiérrez Pérez y Mauri Rojas. El registrador de La Paz, Osvaldo Morales López, seguirá detenido después de que un juez negara su apelación contra la medida de aseguramiento. Morales López está implicado en una red de falsificación de cédulas para extranjeros. Esta decisión también afecta a otros tres procesados involucrados en el mismo caso, quienes también habían apelado la medida. Impera también advertir que frente a las apelaciones realizadas por los defensores técnicos de los señores Rodrigo Alberto Duque Beltrán y Fackerson Gutiérrez Pérez, encaminadas a denotar la falta de valoración probatoria de la juez de primera instancia frente a distintos elementos de prueba que supuestamente ponen de presente condiciones particulares de ánimo que conllevan, según sus criterios, al decreto de medida de aseguramiento de detención domiciliaria, el primero por registrar enfermedad grave incompatible con la vida de reclusión y el segundo por ostentar condición de padre cabeza de familia. Este despacho encontró que la argumentación de la funcionaria de primer nivel para desechar ambas postulaciones resulta del todo acertado y no merece reproche alguno. La medida de aseguramiento es una herramienta utilizada por la justicia para garantizar que los imputados no interfieran con la investigación o se fuguen del país. En este caso, el juez consideró que la libertad de Morales López y los otros procesados podría representar un riesgo para la investigación y la sociedad. Según la investigación de este caso por parte de la Fiscalía, se conoció que en los últimos tres meses habían expedido cerca de 600 cédulas y cobraban entre 5 y 10 millones de pesos por cada documento. Fueron acusadas por la Fiscalía 66 especializada contra las violaciones de los derechos humanos de Bogotá, cuyos elementos probatorios demostraron ante la jueza la manera de operar. La captura del registrador y los otros integrantes de la red ocurrió el pasado 23 de septiembre mediante órdenes de allanamientos en los municipios de La Paz y Valledupar. Los capturados formarían parte de una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes, así como a la falsificación de documentos públicos y privados con operación a nivel nacional. Entre los detenidos se encuentran funcionarios de la Registraduría Nacional y el líder de la organización, alias Dominicano. Asimismo, en el departamento de Risaralda se efectuaron dos capturas mediante allanamientos que contaban con orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación. Una de estas personas fungía como registrador del municipio de La Virginia, Risaralda, lugar donde fue sorprendido por las autoridades, y el otro sujeto fue capturado en la ciudad de Pereira, Risaralda, y sería uno de los coordinadores de esta organización criminal. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.